Buenos días, mi nombre es Gal Terrazas y les voy a exponer sobre la célula animal. El citoplasma es una matriz acuosa formada por proteínas en la que se encuentran los organelos. El aparato de Golgi es un almacenamiento temporal de proteínas y sustratos sintetizados en el retículo endoplásmico. Se encuentra cerca del núcleo. El retículo endoplásmico liso no contiene ribosomas y participa en el proceso de secreción celular. Los ribosomas contienen ribonucleoproteína que sintetizan las proteínas y estas se sintetizan en el núcleo. Los polisomas son racimos de 5 o 6 ribosomas. El retículo endoplásmico rugoso contiene ribosomas y en él se hace el intercambio con el medio exterior por medio del citoplasma hacia el núcleo o hacia el exterior celular. La membrana celular es una bicapa de fosfolípidos en la que se hace el intercambio por medio de proteínas de membrana con el medio extracelular y el intracelular. La membrana nuclear es una capa delgada de apariencia rugosa ya que tiene polisomas y en ella se delimita el núcleo y evita que los cromosomas pasen al citoplasma. El núcleo contiene el DNA y proteínas, más aparte regula las actividades celulares. Y el nucleolo son cuerpos esféricos que se encuentran dentro del núcleo. Gracias por su atención.